Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Terminan las Navidades, volvemos a la rutina y los hosteleros hacen un buen balance de estas fiestas. El consumo y las ganas de disfrutar se han dejado notar en su establecimiento. Escucharemos al sector andaluz. El acceso a una vivienda es difícil para cualquier trabajador, pero si además eres joven, la cosa se complica algo más. Por eso el gobierno andaluz ha anunciado que avalará el 15% del importe de la hipoteca a los menores de 35 años, una medida valorada pero con matices. Y el campo andaluz vuelve a tener espacio en este podcast económico. La campaña de la aceituna encara su recta final, pero es la peor del siglo. Y los regantes del Levante se unieron a los de Murcia y Alicante en una protesta en Madrid por el recorte del trasvase Tajo Segura. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Las primeras Navidades sin restricciones se han celebrado y bien en Andalucía. Los hosteleros han visto cómo se ha consumido incluso más que en 2019, último año de normalidad previo a la pandemia de la COVID. Estas fiestas ponen el broche a un 2022 en el que se ha facturado también más que aquel año, aunque la rentabilidad no le haya acompañado por el encarecimiento del precio de la energía y las materias primas. Lo explicaba el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos. Desde el Gobierno de Andalucía somos conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes, sobre todo los menores de 35 años, cuando van a acceder a una primera vivienda, las dificultades que tienen a la hora de solicitar la hipoteca por el importe que no está de alguna forma, que no le facilita la entidad financiera, ¿no? Entonces estamos estudiando desde la Consejería de Economía y la Consejería de Fomento pues el facilitar a los jóvenes esa parte, ese 15% de la hipoteca mediante un aval. El estudio está muy, muy avanzado. Yo espero que en las próximas semanas o en el próximo mes de febrero pueda estar en marcha, pero estamos ultimando los detalles jurídicos porque es algo nuevo y por lo tanto debe de estar pues bien definido. Otro de los asuntos de la semana ha sido el anuncio del gobierno andaluz para avalar el 15% del importe de la hipoteca a los jóvenes menores de 35 años que busquen comprar una vivienda. Se trata de una medida que está ultimando la Junta y contará con un presupuesto inicial de 20 millones de euros. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, daba los detalles. A la espera de conocer los detalles de la medida, que consideramos, de hecho, como decíamos al inicio, positiva, cualquier medida que impacte en el mercado de la vivienda para favorecer el acceso a los jóvenes positiva, pero creemos que debe ser refinado, sobre todo teniendo presente la importancia de que estas medidas no pueden quedar solamente para una minoría beneficiada, ¿no?, de la suerte, sino que debe haber una política pública que creemos que se debe marcar en la ley de juventud que llevamos años pidiendo para que los jóvenes andaluces y las jóvenes mejoren su situación de manera grupal, de manera colectiva y no solamente mediante casos individuales. Este aval de la Junta ha sido muy celebrado por parte de la Federación de Promotores de Andalucía, FADECO, por ser una herramienta que facilitará el acceso a la vivienda. En concreto, calculan que puede beneficiar a más de 420.000 jóvenes. Con matices, pero también han valorado esta medida el Consejo de la Juventud de Andalucía. Saludan cualquier propuesta para ayudar a los jóvenes, pero reclaman que se afine un poco más para no dejar fuera a la mayoría. Según sus estimaciones, solo beneficiaría a unos 1.000 jóvenes y piden, por tanto, medidas más globales. Lo contaba a Europa Press Daniel Valdivia, presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía. Tristemente podemos dar por finalizada la campaña de recolección 2022-2023, una campaña que va a ser el récord, pero por lo baja que va a ser, quizás sea la cosecha más baja de este último siglo, no se van a cumplir ni siquiera las previsiones tan bajas del aforo de la Junta de Andalucía, sino que va a ser todavía peor, y esto pone a la provincia de Jaén en una situación muy difícil de cara a los próximos 12 meses. Estimamos que en este mes de enero se cerrará la campaña de recolección con una producción menor a la esperada, una producción final que va a hacer que el aforo no se cumpla porque va a ser mucho más corta. En campo hemos estado viendo a lo largo de la campaña que hay menos aceituna de la que se preveía y por eso no llegaremos
al volumen de esas 800.000 toneladas que en el aforo de la Junta de Andalucía se daba a principios de octubre. Cambiamos de asunto. El campo andaluz ha sido noticia esta semana. La campaña de la aceituna encara su recta final y las organizaciones agrarias ya hablan en Jaén de la peor del siglo. La sequía ha impedido que se cumplieran las previsiones del aforo de la Junta, unas 800.000 toneladas que ya de por sí apuntaban a una merma del 60%. Escuchamos a Juan Luis Ávila, secretario general de COAS Andalucía, y a Cristóbal Cano, de UPA. Y por otra parte, los regantes de Almería se han sumado a la concentración en Madrid en contra del recorte en el trasvase Tajo Segura, lo que supone, dicen, la sentencia de muerte del sector agroalimentario de Levante. A esta protesta se ha unido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, por ser, dice, una injusticia a sabiendas. Aquí ha llamado a la unidad del sector y ha defendido los intereses del Levante almeriense. Carmen Crespo hacía estas declaraciones en la manifestación en Madrid. Bueno, aquí como ven ustedes estamos unidas tres comunidades autónomas, los usuarios del agua de tres comunidades autónomas de Valencia, de Murcia y de Andalucía, porque estamos denunciando una injusticia a sabiendas, una decisión política que no está basada en intereses, ni siquiera en intereses sociales, sino una decisión política que nada tiene que ver con las decisiones. Caso han tomado la decisión de que para que el caudal ecológico del Tajo esté correcto se tengan que introducir 8,6 metros cúbicos por segundo al río, cuando realmente los científicos avalan 6 metros cúbicos por segundo. Y por tanto, esto significa una decisión de recortar el trasvase en 105 hectómetros cúbicos al Levante español. Esto es una sentencia de muerte al Tajo Segura, a su usuario. En el ámbito empresarial, la compañía andaluza Abengoa ha recibido una decena de ofertas para hacerse con algunas de sus filiales. 5 de estas ofertas son para el total de la empresa: el fondo californiano Terramar, la inglesa Ultramar, la portuguesa RCP y las españolas Cox Energy y Urbas. Para este final de mes, por fin sabremos qué ocurre con Abengoa. Mientras tanto, la producción industrial ha caído en Andalucía un 5,6% en noviembre tras 7 meses de ascensos. Por sectores, la energía ha protagonizado la mayor caída, mientras que los bienes de consumo duradero han registrado el mayor avance. El sindicato UGT ha ligado este descenso de la producción industrial con el debilitamiento general de la economía. Fernando Morillo es el secretario de Comunicación de UGT Andalucía. Desde UGT Andalucía denunciamos la falta de una apuesta clara y decidida por el desarrollo industrial de nuestra comunidad autónoma. Es cierto que en los últimos meses se han anunciado bastantes proyectos que pueden suponer un relanzamiento industrial. Las plantas de hidrógeno verde en Huelva y Campo de Gibraltar, la sede de la Agencia Aeroespacial en Sevilla, la ampliación de la capacidad de producción de Airbus en Cádiz, el anuncio de 5.000 millones de inversión en Endesa en Andalucía, con nuevas plantas e infraestructuras energéticas. Esperamos que estos anuncios se concreten en la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad y con salarios adecuados para andaluces y andaluzas, y para ello será necesario que estén formados en tareas de alta cualificación. Y para terminar el podcast, visitamos los aeropuertos andaluces que casi han recuperado el nivel de tráfico y pasajeros de 2019. Destaca especialmente el de Málaga, con una recuperación del 99%. Nos lo cuenta Europa Press, Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Pues este año, en el año 2022, en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, hacemos un balance muy positivo. Muy positivo porque significa la recuperación del sector del transporte aéreo, que como todos recordamos empezó en los primeros meses del año bastante flojo por culpa de las variantes Omicron, que incidieron mucho en el sector aéreo, pero que en cambio hemos acabado el 2022 con el mejor trimestre, el último trimestre de la historia del aeropuerto, mejor incluso que el último trimestre de 2019. Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas en la sección de Andalucía de nuestra web, europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox o Google Podcasts.